tal? Buenas noches. Un gusto de estar nuevamente con ustedes haciendo esto que tiene que ver con algo del deporte motor, como es habitual los días jueves a partir de las 21 horas por esta señal y también a una vasta zona rural por el sistema de UHF. Les cuento que APB Plot, carteles, banners, marketing está en Piedras 750, que también nos acompaña como siempre Cine Cervantes, ofreciendo grandes estrenos. Esta noche, Un viaje en el tiempo y Perdida con Luisana Lopilato. También agradecemos la presencia de Retro Gym. ¿Querés estar en forma? Andá a Retro Gym. Atención personalizada, 9 de julio 131, aquí en Motorpress. Y los habituales o las habituales reuniones de Las Palmeras Bailables. Gran fin de semana una vez más. Mañana viernes, el sello de amor, hasta la 1 de la mañana, entrada general $50. El sábado, la banda de Mario Torres y Banda 2001, donde en Las Palmeras Bailables. Les cuento, hoy tenemos Top Race, Rally Marisierra, TC Regional, MX del Norte, el Enduro Baire que estuvo en Pergamino. Hubieron algunos pilotos probando en el circuito del Club Colón en el Rincón. Vamos a hablar también del karting del sur con la presencia de Tapita Correa. Y si nos queda tiempo, novedades que tienen que ver con el TC Zonal. Dije TC Zonal y no TC del Norte. Esta noche, aquí en Motorpress, estamos junto a Eduardo Piccinini y Adrián Belusi haciendo este programa. Les propongo la primera rueda publicitaria y después sí comenzamos a desarrollar los temas de hoy. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Sabe. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes, tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre, o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Yo te puedo decir que aquí la vida es una puta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesco. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es la avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Nos acompaña como siempre el lavadero de galpón de César Bartolino en Lavalle 320, teléfono 1566-3826. Y saludamos fervientemente a Mito Tesa. Mito y Susana en FM Mía 101.9, domingo de 18 a 21 horas y los viernes el 2x4 de Mito. Vaya el saludo para ellos entonces. Mito y Susana en FM Mía 101.9 los domingos a partir de las 18 horas. Vamos entonces a lo que tenemos preparado. Xterra Bicicletas, Xterra Bike.
Volvé a tu vieja amiga, la bicicleta. Y elegí Xterra, Top Race. Una vez más, Canapino se subió al escalón más alto del podio. Por una cosa o por otra, pero Canapino siempre gana, ¿eh? Esta vez, Caíto Rizzati iba rumbo a la victoria, pero un trompo en la última vuelta le permitió al arrecifeño quedarse con el triunfo. La carrera comenzó con Martín Ponte en la punta, seguido por Canapino, Matías Rossi, Lucas Guerra y Humberto Krujowski. Lucas Valle sufría un despiste en el inicio. Luego, en el segundo giro, Franco Girolami y Caíto Rizzati doblegaban a Krujowski. Eran quinto y sexto, respectivamente. Adelante Ponte, Canapino. Giraban con una leve diferencia sobre el tercero, Matías Rossi. Recordemos que hubo recarga de combustible obligada. Hubo ingreso, en ese momento, hubo ingreso del auto de seguridad. Bueno, algunos pilotos beneficiados por el despiste de Bocanera quedaron adelante. Y así Canapino, Rizzati, Rodríguez, entre otros, se favorecieron. En el relanzamiento, Ponte se ubicaba al frente, seguido de Rossi, Guerra, Girolami y Ponce León. Por su parte, Rizzati doblegaba a Canapino en el séptimo lugar, cuando ambos ya habían pasado por boxes. Cuando todos recargaron combustible, Rizzati quedó al frente, seguido por Canapino, Rodríguez, Girolami, Krujowski. En el giro final, entonces, el trompo de Rizzati a la salida de la chicana le permitía a Canapino hacerse de la punta y lograr la victoria. Gustavo Tadei no tuvo en estas tres fechas un protagonismo principal y en esta oportunidad solo pudo rescatar un 15º puesto. Ganó Canapino, segundo Rodríguez, tercero Girolami, cuarto Azar, quinto Josito Di Palma, sexto Antonino Sganga, séptimo Altuna, octavo Rizzati, finalmente noveno Ciantini, décimo Krujowski, luego Ponte, Rossi, Néstor Girolami, Gabriel Ponce León y Gustavo Tadei. Más atrás Acosta, Guerra, De Benedictis, Bocanera, Fineschi y Valle. La próxima fecha de la Top Race será el 16 de mayo en el Autódromo Eduardo Copelo de San Juan. Seguimos viendo imágenes de esta competencia. Donde el gran perdedor fue Rizzati, el piloto del FIA Octanos Competición, porque era victoria segura del piloto de la Ulash. Ponte todavía estaba primero. Veíamos a Rossi segundo en ese momento. Ponce tercero. El ingreso a la zona de boxes. Por el reglamento de la recarga de combustible. Categoría que nos tiene acostumbrado a este tipo de, o esta característica para las competencias de la divisional. No solo que aquellos que entraron temprano a boxes ganaron con el auto de seguridad, sino que además. Y lo que les decía anteriormente, ¿no? El ingreso a boxes, justo se despista Bocanera. Y los que ya habían entrado, claro, se beneficiaron. Respecto a ese movimiento que hubo en plena competencia. Bueno, señores, esto se termina. Ahí va Rizzati en la chicana. El paso por el lugar prohibido. Ahí se queda algo. Falla de ahí nuevo. Fallando, o se está quedando sin nafta. No, mirá. Solo, ¿eh? Ahí está el trompo. Algo pasó ahí. O el auto se quedó y cuando agarró de nuevo terminó patinando y perdiéndolo porque es extraño el lugar donde. Sí, ahí se le planta el auto. Y seguramente, claro, como decís vos, cuando Ponte Rizzati que iba a la victoria, fíjense cómo solo se va faltando medio giro.
terrible realmente. Y bueno, Canapino siempre está. La prensa de la categoría Top Race, cuando arribaba también Gustavo Tadei, el piloto de nuestra ciudad, terminando en el 15º lugar, presentado por Xterra Bicicletas, Xterra Bikes. Volví a tu vieja amiga, volví a la bicicleta y elegí Xterra. Bien, les prometo para el próximo bloque Rally Mar y Sierras. Lavadero El Galpón, en la Valle 320 de César Bartolino, 15-66-38-26. Pausa y ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32, teléfono 02474-425299. Tapemanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapemanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Estamos realizando distintos tipos de operativos en diferentes puntos de la ciudad para prevenir siniestros viales y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Sucursal Salto de Yamaha Pergamino Motos te ofrecen IBRZ 125 centímetros cúbicos, 42.500 pesos, y Z 250 84.500 pesos, FZ FI 54.500 pesos, financiando el 100% del valor solamente con DNI. Y con la compra de la moto te regalan un casco y una remera. ¿Dónde? En Yamaha Pergamino Motos, sucursal Salto. Bien, nos metemos. Nuevo informe. Marino N, fabricación de elementos para competición, balanzas, bases de alineación, medidora de espirales, lubricantes móvil y pastilla de freno Ferodo, para comentarnos, para acompañarnos, mejor dicho, con la primera edición del Rally de Pila. Ahí es donde siempre te hacen la multa, ¿viste? Bueno, ahí se corrió esta segunda fecha de la temporada 2018 del Rally Mar y Sierras, donde Rodrigo Di Salvo obtuvo el triunfo. Repito, en Pila, el Chivilcoyano tomó el mando en el segundo rulo disputado el día sábado y desde allí se encaminó a la primera victoria de la temporada en una nueva plaza para la categoría,
que fue muy elogiada al término de la misma, principalmente por los principales protagonistas, los pilotos. Carlos Murrone ganó en R3T, Eduardo Durante en la clase A, en la clase Alay ganó José La Coppola, en la A histórica ganó Enrique Tetaz, Alfredo Dávila ganó en N3, Mariano Ginás en N2, Federico Flores ganó en N1 y Juan Pablo Sansiviero fue el ganador en la ZM. Esto fue en Pila, el último fin de semana, con una importante cantidad de inscriptos, donde el piloto de Chivilcoy se quedó con la victoria en esta segunda fecha del calendario 2018 de la categoría, que abrió temporada en General Madariaga en los pagos del Tuyú. Ahora Pila fue escenario imágenes espectaculares. Agradecimos a Matías, nuestro compañero, para acercarnos las alternativas de este Rally Mar y Sierra. Recordemos que el venidero fin de semana en Hugues se corre la segunda fecha del Rally Federal con la presencia de Cayo Garabano. Golpe incluido a la salida de esa curva, por suerte sin consecuencias, presentadas por Marino En. Marino En, pastillas de freno Ferodo, lubricantes Móvil, en Bellavista, llamando al 011-1535-678770. El saludo a Jorge Marino, a la familia Marino, por este, felicitaciones también por este gran emprendimiento. Bien, nos vamos a meter en otra categoría. Puma Salto para sus líneas de lubricantes Lubra, Total y Móvil, con imágenes de archivo. Les cuento que Valerio Diamante volvió a ganar en los chasis, nuevamente en el trazado el orejano de Roque Pérez, en el marco de la segunda fecha de la temporada, con la preparación de Tártara. A Diamante lo corrieron todo el fin de semana y se pudo ver el gran trabajo también de Juan Manuel Pierce, el saltense, piloto del Pucará 2.0, se ubicó segundo, haciendo otra muy buena carrera y siendo además ganador de la segunda serie. Muy buena performance de Marcelo Serrano, llegando tercero. Luego Marcelo Cuidet, Rodrigo Escudero, Lautaro Miranda, Eduardo Poto Díaz, que sigue estando en el top 10 en la categoría. Detrás de Poto Díaz arribó Franco Bonazzola, Diego Cerruti y décimo Guglielmo Castro. Más atrás arribaron Corbalán, Morales Hijos, Claudio de la Mora, Mariano Dainota, Gastón Fernández, Alberto Somozas con vueltas menos, Gauna Panelas. Otra gran carrera de la categoría. Es cierto que ha caído un poco el parque, pero aquello había sido una explosión de 35, 38 autos. Bueno, 21 pilotos se hicieron presentes en esta segunda fecha, repito, que se corrió como en la apertura en el orejano de Roque Pérez. El campeonato lo lidera Valerio Diamante con 52 puntos. Segundo está el Juan y Pierce, 41 puntos y medio. Escudero tiene 32. Poto Díaz está cuarto con 26 puntos y medio. Y quinto lugar para Marcelo Serrano con 25 puntos y medio. Lo bueno, lo importante para nosotros, claro está, para los saltenses, es que ambos se encuentran entre los cinco primeros del campeonato. Es cierto que esto recién arrancó, que se han corrido dos competencias, pero tenemos muy buen rendimiento por parte de nuestros representantes. No estuvo presente en esta oportunidad Ábalos, como lo había hecho anteriormente. La próxima será en Dolores.
Así anuncia el calendario de la categoría. Esta clase A, que tiene realmente autos muy bien presentados. Una categoría que ha sabido permanecer en el tiempo, que ha realizado las modificaciones pertinentes para que siga siendo atractiva y de esa manera tener el gran campeonato que tiene hoy la clase A del TC Regional. Pumas Alto para sus estaciones de servicios en Ruta 191 y en la Petrobras de calle Buenos Aires, presentándonos los distintos productos, entre ellos los lubricantes Lubrax, Móvil y Lagunita, Lubrax, Total y Móvil. Ahí salió. Bueno, dale, será el último este. Pausa, ya volvemos. Verdulería y carnicería Los Amigos. Suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles. Completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos. En Dardo La False 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Super ofertas de Electrogama, kit de bajada completo 1099 pesos, tres lámparas LED por solo 90 pesos en Electrogama, Defensa 93. No te olvides que ya inauguró Pescadería Salto, Rabas, filete de merluza, bacalao noruego, viandas, vinoteca, en Avenida Mitre 816, Pescadería Salto. Bien, vamos a un nuevo informe. Nos metemos gracias a Pago Fácil. Hacela fácil, anda a Avenida Mitre 611 para contarles de lo que ocurrió en el circuito al límite de Zárate, donde se disputó la apertura del campeonato 2018. Luciano Damonte nos representó en la exigente categoría de motocross. A propósito, el próximo jueves tendremos la palabra de Luciano Damonte respecto a esta categoría. Damonte lo hizo en debutantes, donde venció a Valentino Laconiata, completando podio Uziel Carvajal y Martín Perticaró. 30 pilotos fueron los inscriptos. Damonte no estuvo fino el día sábado, clasificó 22º, lo que lo hizo largar
no desde el mejor lugar del partidor. Y eso le restó chances en el inicio de las mangas. La primera manga la ganó Carvajal, segundo la Coniata, tercero Perticaró, cuarto Castro, quinto Durán. Undécimo se ubicó Luciano Damonte. Mejoró en la segunda manga el piloto de Salto. Ganó la Coniata, segundo Carvajal, tercero Perticaró, cuarto Charton, luego Dubois y terminó en el sexto puesto el piloto de Salto, el piloto Pago Fácil, Luciano Damonte. Por lo tanto, el clasificador quedó para Valentín La Coniata por ser más rápido en clasificación que Carvajal. Se quedó con la victoria porque los dos reunieron 47 unidades. Segundo, Carvajal. Tercero, Martín Perticaró. Cuarto, Pablo Castro. Quinto, Alejandro Durán. Sexto, Ignacio Schiano. Séptimo, Matías Dubois. Octavo, en la general quedó el piloto de Salto, Luciano Damonte. Luego, Felipe Chantón. Y Alan Lema quedó en el puesto 10. 28 pilotos fueron de la partida en esta categoría, por lo tanto un desempeño más que aceptable el de Luciano Damonte, que el próximo fin de semana estará corriendo en el Provincial Santafesino. En promocional ganó Juan Escaso, en intermedia ganó Leandro Campitelli, en Master Pro ganó Pablo Frigerio, en Master A Gustavo Mattioni, Fabio Doval ganó en Master B. En Experto MX1 ganó Demián Villar. Le ganó a Marcos Trocero y a Darío Arco, el ganador del Enduro del Verano. En MX2 ganó Santiago Monteiro y fue undécimo en esta categoría el arrecifeño Francisco Cabarcos. La próxima, 19 y 20 de mayo, en el circuito de Bragado. El final de una de las mangas en el trazado de Zárate, con este octavo puesto en la general de Luciano Damonte. Presentó Pago Fácil, andá a Pago Fácil, hacela mucho más fácil, Avenida Mitre 611 y dejá las colas, andá a Pago Fácil. Bien, nos vamos a meter en otra categoría, pero les cuento que el venidero fin de semana, entre otras competencias, se corre el karting de tierra cordobés. Será en La Boulage, en el Ricardo Rizzati. Vamos a otra presentación. Hernán Caparossi, Mini Maquinarias, 2474-460404, en Profesor Domínguez y Manuel Robador, para hablar del karting Paco. Se presentó en Ciudad Evita, en el marco de la segunda fecha de la temporada. Más de un centenar de pilotos se hicieron presentes, entre ellos los saltenses Gianni Di Mantova en 154 tiempos y Mauro Cola Belardino en la difícil Super Paco. Segunda carrera para el saltense en esta. La Super Paco tuvo como ganador en la final 1 a Gianluca Pistore, seguido de Matías Toledo y Nicolás Rolando. Luego arribaron Juan Molina, Marco Ferrante, Fabricio Giarelli, Rocío Migliore, Tomás Vázquez, Nicolás Estrada, Lucas Camino, undécimo terminó Mauro Colabelardino. Luego, Gianetto Bonetto Quiñones y fue excluido Arenas. En la final 2, victoria de Gianetto, seguido por Caminos, Pistore Toledo y quinto terminó Juan Molina. Undécimo, Mauro Colabelardino. El campeonato lo comanda Pistore, 46, Caminos 36, Molina 34, Colabelardino se ubica 17º con 2 puntos. Y en la categoría 154 tiempos, Gianni Di Mantova estuvo en el top 5 durante el fin de semana, que lo ubica tercero en el campeonato. Muy bueno lo de Gianni. La final 1 la ganó Ezequiel Pais, seguido por Pablo Ricci, luego Emiliano Falivene, Alejo Pérez. Quinto terminó Gianni Di Mantova. Sexto lugar para la chacobuquense Fiammattavela, Jairo Rossi, el de Capitán Sarmiento, detrás. Luego Santiago Serrano, Roberto Aliota y décimo, el piloto de 9 de julio, Marcelo Lombardo.
20 pilotos se hicieron presentes en esta categoría. En la 2 ganó Ricardo Sale, ganando sobre Emiliano Falivene. Tercero, gran tarea la de Gianni Di Mantova. Luego Pablo Ricci, Fiammatabella, Liotta, Pais, Serrano, el chacabuquense Alejo Pérez y Pablo Martins. El campeonato lo lidera Falivene, 38 puntos, Sale 37, Di Mantova tiene 30 puntos, está bárbaro el campeonato, Alejo Pérez tiene 27, el campeón Pais 27, y la próxima será el 13 de mayo en Cava, en el cartódromo ubicado junto al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Gran jornada de karting Paco en Ciudad Evita, con las participaciones de Mauro Colabalardino en Super Paco y de Gianni Di Mantova en la categoría 154 tiempos. Un gran presente de la divisional, con excelentes carreras, con muy buena cantidad de karting. Este campeonato que se presenta en Buenos Aires, Zárate, Varadero y Ciudad Evita, los circuitos a visitar en la ronda de campeonato que tiene la categoría. Presentó Hernán Caporossi, Mini Maquinarias, en Profesor Domínguez y Manuel Robador, 2474-460404. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Sabe. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Te puedo decir que aquí la vida es una fruta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos rojos, porín, boloñesto. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Taller de chapa y pintura de Javier Fanuse, reparación de vehículos en general, cerradura, alza cristales, colocación de parabrisas en Libertad 890. También nos acompaña Mauro Anchaval, que es mundial. Smart TV LED 39 pulgadas, 200 cuotas de 105 pesos. 50 pulgadas, 200 cuotas de 160. Llamalo a Mauro Anchaval. Levanta cristal Salto, atiende a tu auto como se merece. Cierres centralizados, alarmas, tableros. En su nueva dirección, José Hernández y México, en Villa Retiro. Alza cristales Salto,
Levanta Cristal Salto, 15-59-87-11, el teléfono. APB Plot, estampados, calcos, insumos gráficos en piedras 750. Y no te olvides, el mejor fin de semana en las palmeras bailables. Mañana viernes, Sello de Amor. El sábado, la banda de Mario Torres y Banda 2001. Nos metemos ahora en un informe que tiene que ver con la presentación de Agua Soda Vinos PM, Mario Sánchez y Marcos Gibelli en Moreno 809. Llamar al 1551-6762. Bueno, no fueron oficiales, claro está, tampoco fueron oficiales las de San Andrés de Giles el último domingo, porque en principio se iba a correr el 22 de abril, el próximo 22 de abril, el venidero fin de semana, pero no pudo ser. Por lo tanto, el karting pasó para el 29 de abril en Giles. Recordemos que iba a ser en Carmen de Areco. Bueno, entonces pedían pruebas los pilotos y en el rincón, bueno, estuvieron probando los pergaminenses Valentino Trota, Guillermo Tilitú, también lo hizo Cacho Molinato, lo hizo Javier Fanuse, se dio unas vueltas Daniel Fernández, también lo hizo Lucas Tamburini y estuvo probando también el Bachu Kelly. Si bien no fueron pruebas oficiales, sirvió para despuntar el vicio. Algunos se preparan para el campeonato interprovincial de tierra que se corre en la Boulage el próximo fin de semana. Pero el panorama es oscuro para el karting en Salto, porque hoy por hoy podemos decir que solamente podemos disfrutar este año el karting del centro, que tiene una fecha asignada. Después, lo de Fedenor está por verse. Si bien está anunciado en el calendario, pero ¿quién les dice que luego del karting del centro, por ahí el circuito, esté recibiendo alguna categoría de motos a nivel provincial? ¿Sí? Agua Soda Vinos PM, Mario Sánchez y Marcos Gibelli, Moreno 809, 1551-6762, nos presentó este momento. Y Leo Grassi, Comisiones, Trámites, Fletes a Capital y Gran Buenos Aires, martes y jueves, llamar al 1544-2081, nos llevó con estas imágenes el último domingo de los pilotos que allí estuvieron presentes y nos encontramos con amigos. Bueno, la verdad de esto es que me llamó por teléfono Oscar Toretto Basualdo, me dijo, ¿a qué hora vas? Y a esta hora apareció. ¿Ustedes piensan que es así, Daniel? ¿Vos qué pensás? ¿Que Toretto me llamó? Sí, lo creo, sí, verdad. Javier, me llamó y me dijo a qué hora va la prensa. ¿Vos lo creés eso? No, está mintiendo. Yo no miento. Yo no voy a mentir más el día que me digan que están los ravioles hechos. Anda, los jueves se hace, anda, los jueves tenemos no, en eso doy fe, no creo que mienta. Pero cada vez que me invita cumple con eso. Bueno, en eso doy fe. ¿Sale el Bachu o no sale? ¿El Bachu? Sí. Sí, ahí está, no sé qué vuelta está dando. Se le achicó el sonar. No, metele vos. Bueno, allí estaban despuntando el vicio de los muchachos y esto tiene que ver porque Caio Sabartés siempre llama y dice que el jefe de prensa hace que esté ahí y que Basualdo se haga presente, entonces que se haga cargo. Pero también, nobleza obliga, tengo que agradecer porque todos los jueves hay invitaciones de unas juntadas con unas comidas, una cena realmente espectaculares, y hay que agradecerlo, como se hizo a último momento. Pero bueno, más allá de esto es el juntarse, el disfrutar esta pasión con amigos, como lo hicieron estos muchachos ya grandes, como uno, ¿no? Pero bueno, que la pasan muy bien, en este caso, en un trazado como el Club Colonia El Rincón, que repito, en principio estará recibiendo el karting del centro. Leo Grassi, Comisiones, Trámites, Fletes a Capital y Gran Buenos Aires, martes y jueves, 1544-2081, presentó este momento y vaya el saludo para toda la peña. Bien, nos metemos en otro informe para hablar del Enduro Baires, porque se corrió en Pergamino la segunda fecha de la categoría, donde Fernando Arrascaite nos representó en la categoría Master A.
Allí triunfó Esteban Borgognoni, seguido de Mariano Rabassa, Leonardo Herrero, y terminó cuarto el piloto de salto. Los ganadores del fin de semana fueron Enzo Sivero en Open, Emiliano Riera en Master B, Nicolás Puchik en promocionales, Mulgibil en Enduro Calle B, Plaza en Sub-18 y el saltense radicado en Carmen de Areco, Néstor Libonato, ganó en la categoría Master C. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros. Más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32, teléfono 02474-425299. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Estamos realizando distintos tipos de operativos en diferentes puntos de la ciudad para prevenir siniestros viales y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Atención, Fasiscar ofrece aceite Total 6.400 por 208 litros, 9.900 pesos. Aceite semisintético por 4 litros, 10W40, 500 pesos. Aceite por 4 litros, 15W40, 330 pesos. La mejor financiación con ahora 12 y ahora 18 en Tristán Lobos 359. Para el venidero fin de semana, siempre y cuando alguna de las categorías deje el pronóstico, da mal tiempo, ¿no? Turismo carretera y turismo carretera pista, cuarta fecha en Concepción del Uruguay, con las presencias de Guillermo Ortelli, Juan Pablo Giannini y Marcelo Agrelo, del equipo de Juan Pablo Giannini, en TC Pista. El Rally Federal, la segunda fecha del año en Hugues, en la provincia de Santa Fe. La ATV Series, que todavía no arrancó el año, primera fecha en Bragado, con Marco Fusi y Nicolás Molinares posiblemente. El Super Enduro con las Lozano en Salvador María, en las proximidades de Lobos. El karting interprovincial cordobés de tierra en La Boulage. Puede haber pilotos de salto que lo hagan el venidero fin de semana. Recordemos que ya corrieron Facundo Sánchez, Luca Grasselli y Juan Rivelucia. El karting del centro con el gran momento de Matías Morichetti. Corre la tercera fecha con pilotos invitados en Carlos Casares. Las motos GP, la tercera fecha
en Estados Unidos y la IndyCar corriendo la cuarta fecha en Alabama. Bien, material que tenemos preparado para esta noche. Posada Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca. Vaya mi apoyo, mi saludo a Javier Glavinovich y su familia. Esto es en el Balneario La Chiquita, en ruta 3, kilómetros 781, para hablar del karting del sur. Se corrió la segunda fecha en San José de la Esquina, en el circuito El Mini Panorámico. En 150 multimarca, la primera serie la ganó Nicolás Crespín. La segunda la ganó Joaquín Piernas. La tercera fue para el piloto de salto, Javier Tapi Correa, que recordemos había ganado la primera fecha que se corrió en Venado Tuerto. La final la ganó un piloto que no ganó serie, el piloto de Capitán Sarmiento, Genaro Costa. Segundo, Nicolás Schomberg. Tercero, Rubén Balduzzi. Cuarto, Julián Scataglini, aquel que se había quedado parado en la final de la fecha 1. Quinto lugar para el campeón, Mauricio Vallado. Sexto, Federico Valentini. Séptimo, quedó Cristian Barceló. Octavo, Javier Pellegrini. Noveno, pudo arribar el piloto de salto, Javier Tapi Correa. Décimo, Carlos Fantasía. Undécimo, Gabriel Salerno. Puesto 12, para Ezequiel Montes. 13, Luciano Diguini. 14, Pablo Nossi. Y el lugar 15 para Facundo González. Repito, esto fue en San José de la Esquina, en el circuito El Mini Panorámico. Y la categoría va a disputar la próxima fecha, el 6 de mayo, en Vigán. Imágenes de esta segunda fecha, con una cantidad importantísima de pilotos. 150 pilotos reunió el nuevo karting del sur. La próxima es en Vigán. Y allí estuvo Javier Tapi Correa corriendo en las 150 multimarcas, donde en la primera fecha se había hecho acreedor. Había logrado la victoria y esta vez terminó noveno, ganando una de las series, la tercera, con un protagonismo importante, el piloto de nuestra ciudad, presentado por Posada Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca, en el Balneario La Chiquita, en Mayor Burato Beach, en la provincia de Buenos Aires. Bien, a ver, les cuento. Estuvo probando Javier Fanuse en Arrecifes, el TC del Norte, el auto del TC del Norte, con buenos tiempos, según me han dicho. El Bachu Kelly, estuvimos hablando el último domingo, casi con seguridad, va a estar el 29 de noviembre en Colón, en la segunda fecha de los zonales de Fedenor. Bueno, Santiago Raffaelli ya habíamos hablado, que adquirió uno de los autos de Quiet y que está con intenciones, cuando pueda, nomás de estar en la categoría. Y quien puso en marcha días atrás su auto fue el Tati Sánchez, ¿sí?, que primero va a probar, se va a familiarizar un poco más y después sí estará presente en la divisional en poco tiempo. Hacemos la última pausa aquí en MotorPress y ya volvemos. Dale. Verdulería y Carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y Carnicería Los Amigos, en Dardo La False 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186.
¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Lavadero al Galpón de César Bartolino en la Valle 320 1566 3826. La propuesta de todos los fines de semana en las Palmeras Bailables. Mañana viernes, Sello de Amor, hasta la 1 de la mañana, entrada general 50 pesos. Y el día sábado, la banda de Mario Torres y Banda 2001. No te olvides de la propuesta de FM Mía 101.9 de Mito y Susana, el programa de los domingos a partir de las 18 horas y hasta las 21. Susana y Mito en FM Mía. El programa de Mito, ¿sí? Bien, y Levanta Cristal Salto, atienden a tu auto como se merece, alarmas, tableros, visitalos en su dirección de José Hernández y México, en Villa Retiro, 1559-8711. Días atrás conocimos la noticia de que el TC Zonal metía algunos cambios, ¿sí? Proponía una revisión en su reglamento técnico, y yo me pregunto, ¿ahora no era necesario, llegar hasta acá? Decir, a ver, está bien que se haga, está bien que se revise, pero esto fue pedido mucho tiempo antes. Se podría haber hecho antes y no llegar a tener tan solo 3-4 autos. Bueno, más allá de eso, conocimos la noticia y gracias a la gentileza de Fernando Maggi, nuestro colega en Arrecifes, de Cuna de Campeones y Cuna de Campeones Web, bueno, rescatamos la nota con Adrián Pérez y tiene presentación. Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros, ahora en Charras 370, presenta la palabra de Adrián Pérez junto a Fernando Maggi de Cuna de Campeones. Bueno, Adriana, está en la reunión del TC Zonal, hay ideas de hacer cambios. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Fernando, buen día. Sí, sí, un poco los cambios son para ver si podemos abaratar un poco la categoría, a ver si podemos juntar autos, un poco más de autos. Así que bueno, vamos a arrancar con el carburador estándar de 29, las cubiertas, las P4, las Pirelli, caja 283. Y bueno, a ver qué pasa. Un limitador también. Y un limitador de vuelta para ver que todavía no se quedó bien en el reglamento cuántas vueltas va a ser para uno y para otro. Para cada marca, claro. Pero el limitador va a estar. El tema del neumático no se puede tornear. El neumático no se puede tornear. Hay un registro. Hay un registro que hay que respetar. Así que calculo que los cambios son buenos. Bueno, los autos que estaban corriendo, ¿sabés quiénes estarían o qué cifra habría o como base? Estaría Iglesia, los dos de Iglesia, Darío Marcovie, estamos viendo a ver si Esteban se suma también. Monteverde. Esteban Monteverde. El auto mío, que no lo voy a correr yo porque no puedo este año, pero probablemente lo corra Bachu Kelly, que vamos a tratar de tenerlo para Varadero. Y bueno, alguno más que se sume, ¿no es cierto? Estuvo paro de la reunión, por ejemplo, estuvo, ¿no? Y va a tratar de terminarlo también, que le falta armar la parte de la tapa de cilindro, balancinero y todo eso. ¿Gianone? Viene seguro, así que bueno. Y el auto de Córdoba ya hablaba, no sé si se concretó. Daniel Córdoba, sí, ese concretó. Con Horacio Longo. ¿Y apuntan a Varadero? Apuntamos todo a Varadero. Ya, Colón lo descartaríamos. Por parte mía y por parte de los chicos que estuvieron en la reunión, lo descartaría. Sí, sí.
Y sistema de siempre, por lo que ya le contaría, en cuanto a dos finales y eso en la parte deportiva. Sí, en esa parte deportiva no se trató mucho el tema, pero probablemente sea lo mismo. Claro. Bueno, la idea de sumar autos de otra categoría, por caso de ser regional, autos que están en la zona. La idea está en recorrer un poco y ver autos que estén parados de esas categorías, que les guste el reglamento nuestro y abiertos a cualquier opinión que tengan de que podamos cambiar nosotros o puedan cambiar ellos. O sea, el tema es sumar autos, de ahí abierto al reglamento. ¿No es cierto? Probable entonces que haya otras reuniones o bueno con esta gente o con el seno de la categoría y seguir evaluando cosas a hacer, ¿no? Cambios. Sí, de hecho esa es la idea, sumar gente y ver. Evaluar los cambios que se puedan llegar a hacer para sumar autos. Rectificación Díaz presentó el material de cuna de campeón de nuestro colega Fernando Maggi junto a uno de los protagonistas del TC Zonal, Adrián Pérez, que nos contaba acerca de las intenciones del TC Zonal. ¿Fue necesario que se creara una categoría para hacer todo esto? Es mi pregunta y no es mala intención, es simplemente preguntarme lo que otros ya habían manifestado anteriormente. Bien, hasta aquí hemos llegado. Mucha actividad para el venidero fin de semana. Dios mediante, nosotros en 7 días estaremos haciendo un nuevo Motor Press. Agradezco profundamente la atención de todos ustedes. Hasta pronto.